Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una masterclass. Ahora estamos en este nuevo contexto de Diplomado de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores que tenemos gracias al proyecto MIPYMES y cooperativas más productivas de la Unión Europea y que está siendo gestionado por AgeXport. Nuestro diplomado tiene aval universitario de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente por la Facultad de Agronomía, a quienes como amigos les damos siempre las gracias por apoyarnos. Hoy vamos a tener una masterclass que nos va a abrir un poco la mente, vamos a ver de qué se trata el diplomado, vamos a tener ese contexto que yo sé que muchas veces es importante que lo podamos tener. Si usted decide inscribirse, pues déjeme comentarle que va a tener un súper, súper precio, realmente un programa de 48 horas tiene un costo aproximadamente de 8 mil quetzales, pero gracias a nuestros amigos de MIPYMES, del proyecto MIPYMES y cooperativas más productivas, MCC Plus, tiene la verdad este gran beneficio de tener un costo simbólico para cada uno de ustedes. Y para los que deseen participar y no son asociados de AgeXport, les vamos a dar un descuento adicional, porque a ellos sí y a los asociados puede ser que no. Los asociados tienen también un precio muy especial para cada uno de ustedes, que realmente la comisión dijo, vamos a apoyar a todos los que son asociados, todos los que son miembros de la comisión y por esa razón es que estamos pues en este proyecto con estos precios simbólicos que les mencionaba. Así que los que no van a tener esa ventaja porque no son asociados de AgeXport, les voy a dejar un link para que puedan participar en un sorteo que tenemos de becas parciales y puedan participar y puedan tener esa oportunidad de tener un pequeño descuento del 10%. Lo vamos a sortear y al finalizar vamos a decirles quiénes son los ganadores. Y bueno, en el marco de nuestro diplomado nos unimos internamente tanto la Escuela Superior de Negocios de AgeXport como la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores. Casi que tenemos la misma edad, la escuela tiene 35 años y pues la comisión tiene más de 30 años al ser constituida en 1987. La información que tenemos a nivel de Guatemala es que hay una riqueza realmente en este gremio para que podamos tener esa oportunidad de exportar. Lo podemos ver desde nuestros jardines, los lugares hermosos en los que tenemos. Este sector presenta entre un 8 y 12% de crecimiento. Y la verdad es que ha logrado colocar esa marca país a nivel internacional. Así que nuestro diplomado es básicamente tres módulos: botánica, fisiología y procesos de desarrollo de plantas, sistemas y manejos de producción agrícola, manejo post cosecha de plantas, y cada uno tiene un contenido en el cual usted va a poder desarrollar sus conocimientos: botánica, fisiología, desarrollo hormonal, control biológico, bioestimulación. También tenemos el uso de lisidores, manejo de cultivo de grupos de plantas, productos bajo invernadero, producto bajo galeras. De verdad, yo no me quisiera detener tanto en el conocimiento. Ustedes pueden descargar el brochure y poder leer detenidamente cuál es el contenido en cada uno de los temas. Adicional a esto, tenemos docentes nacionales y también internacionales, los cuales van a estar compartiendo con nosotros. Tenemos esa buenísima oportunidad de tener un diplomado de carácter internacional, en donde usted pues va a poder recibir toda la información que así necesita técnicamente hablando. Y hoy uno de nuestros docentes nos acompaña para darnos un poquito de su conocimiento. Él es el ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola, Víctor Tobar. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta escuela.
y de la comisión para poder participar. Hoy vamos a hablar con Víctor de mejorar la competitividad en la exportación de plantas ornamentales. Yo sé que hay mucho potencial en Guatemala y lo podemos explorar, y una de las formas de poder tener esa mejora continua es a través de aprender sobre la clasificación botánica, propagación, sistemas de producción, manejo post cosecha, requerimientos de clientes y requisitos fitosanitarios, que hoy veremos pinceladas porque es un tema muy grande, pero Víctor nos va a estar compartiendo él en su vasta experiencia un poquito de ese conocimiento y lo vamos a tener pues acá. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat. Al final vamos a dar un espacio para leer algunas preguntas. No nos podemos extender mucho. Sin embargo, si siguen y persisten las dudas, pues con muchísimo gusto, durante el diplomado, un diplomado con aval universitario, se les va a estar impartiendo. Así que, ingeniero, el tiempo es para usted. Bien, buenas tardes. Primero, gracias, Liseta, y por el resumen de la actividad de hoy, y gracias a todos ahí por la oportunidad de poder dar a conocer en resumen la actividad del diplomado que inicia la próxima semana. Un saludo a todos ahí los que están en la actividad, para no nombrar personas, pero sí, gracias, hay colegas, hay amigos, bienvenidos a la actividad. Entonces, vamos a empezar con lo que es la actividad, y usted de una manera, cualquier duda que vaya surgiendo, vamos a estarla, solo quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Se mira en modo edición, solamente es que lo ponga en pantalla completa. Ahorita vamos a ver. ¿Ahorita? Permítame un segundo que se... Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, nuevamente, mucho gusto a todos los colegas que estamos con la actividad de hoy. Y, pues bien, el nombre que le pusimos al máster es el Mejorando la Competitividad en Ornamentales. Y, pues, vale la pena pues hacer una breve descripción de competitividad, y lo vamos a relacionar pues con la actividad que nosotros hacemos a nivel de fincas, a nivel de granjas. Pues el objetivo al final de esto es que nosotros produzcamos, que cumplamos con el cliente, las certificaciones del cliente, y esto aunado, por supuesto, con lo que son el costo-beneficio. Eso nos va pues a dar una buena competitividad, y esto lo vamos a lograr a través de conocer el producto. Cuando nosotros conocemos el producto, pues obviamente lo podemos mejorar. Y una gran ventaja que tenemos Guatemala en el tema de competitividad a nivel mundial es de que nosotros pues estamos geográficamente bien ubicados. Estamos en la cintura ahí de América, estamos a 2 horas de uno de los puertos más grandes de Estados Unidos, Miami, estamos a 7 días si queremos irnos en barco, estamos a 2-3 semanas de Europa, y aparte de eso el clima, tenemos un clima pues con características adecuadas para lo que nosotros pues los que ya tenemos, los que quieran iniciar en el tema este de los ornamentales. Y el tema del diplomado y el tema de hoy es realmente va con énfasis a la exportación, pero sabemos de que en Guatemala, por donde vayamos, encontramos viveros, y sí aplica también al tema local. Pero ahorita vamos enfocados básicamente al tema de exportación, que sí somos bien competitivos nosotros. Pues bien, hablar de números, y esto es un soporte, esta es una información que vemos de las exportaciones. Podemos observar, podemos observar aquí en febrero del 2021,
esta información de Comercio lo exportado y tuve la molestia de poner en kilos o guías o bultos. Obviamente tenemos los valores que se han trabajado, pero en el tema de exportación por tipo de carga en el febrero del 2021, aquí vemos el tipo de carga, plantas vivas, flores, flores frescas, rosas, follajes. Aquí vemos follajes frescos, helechos, granos y semillas. Tenemos en kilos un total de 528,567. Y comparado con el 2022, la tendencia sigue similar. Hay una leve baja. Mas, sin embargo, con el tema del COVID, si comparamos el 2020, 2019, el 21 fue un año excelente en eso, en los temas de exportación, y los pedidos siguen. Entonces, en el tema de lo que a nosotros nos compete ornamentales, sigue, hay una dinámica bien particular de los clientes, y por eso es que hay veces que baja comparativamente con otros años, y el mes de marzo, por ejemplo, puede subir. La tendencia en general es así. Lo interesante es de que mantenemos la tendencia del movimiento de exportación. Algo interesante también es el país destino. Y pues como en la mayoría de rubros, pues en el caso agrícola, nuestro cliente principal sigue siendo Estados Unidos. Como le decía, y por eso fue que hice énfasis al principio, que geográficamente estamos re bien con ellos en la parte de que nuestros embarques salen aéreos. Nuestros embarques salen vía marítima y como nosotros sabemos de que el viaje aéreo pues es más caro, pero aún compensa y es el más rápido que tenemos en el caso de ornamentales. Entonces, Estados Unidos, al analizar aquí el 2021 y ver el febrero del 2022, vemos que la tendencia es similar. Si hablamos o si hacemos referencia de años, por ejemplo, 5 o 10 años atrás, lo que exportábamos de Estados Unidos versus Europa, que en este caso lo tenemos como Reino Unido, Holanda, España también, antes se representaba un 5%, un 10% para Europa. Mas, sin embargo, ahora, pues gracias a las ferias que se han hecho, gracias al crecimiento interno que hemos tenido, pues la tendencia ahora anda como en alrededor de 70 a un 75% Estados Unidos y el resto es para Europa. Y luego tenemos países ya de Centroamérica, tenemos Suramérica, tenemos México. Es de rescatar en el 2022 aquí China. Entonces, a lo que voy es de que incluso cada, por lo menos yo diría unas 3 veces al mes, nos llegan a la gremial pues pedidos de países de China, de República Dominicana. Entonces sí hay oportunidad. Pero lo interesante ahorita en esto es de que por país destino estamos en Estados Unidos. Bien, para solo recapitular un poco el enfoque que le estoy dando. El enfoque yo lo estoy dando y lo voy a seguir. Es en el orden que está el diplomado. El orden del diplomado empieza de botánica, fisiología y termina en post cosecha. Mi enfoque ahorita es al revés, para que veamos ahí cómo estamos, para que nos emocionamos mejor y veamos. Entonces, si conocemos el país destino, estamos bien competitivos y eso a través de la gremial podemos conocerlo mejor. Bien, en el caso de este tema de qué produce el cliente y qué necesita, lo vemos en el diplomado como el tercer módulo, que es manejo post cosecha. En este caso, nosotros, me atrevería a decirles que el 95% de lo que producimos en el ornamentales y exportamos es materia prima. Y al hablar de materia prima, me refiero, por ejemplo, a esta planta. Es un esqueje, nosotros le decimos, es afelandra. Así es como nosotros lo producimos, lo empacamos y lo enviamos. Ya el cliente hace lo de esta parte, el lado izquierdo. Ya el cliente viene, lo utiliza, lo pone en maceta y hace el producto final. En la mayoría que tenemos de productos ornamentales es así. Nosotros mandamos, como le repito, como quien dice, materia prima para el país destino. Ellos le dan el proceso ya siguiente. Entonces, esto es importante conocerlo porque
Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El croton. Este es el producto final. Lo que nosotros vendimos son esquejes. Es parte de la planta. Lo que nosotros vendemos y exportamos. En este caso tenemos tilancias. La tilancia tiene la particularidad de que así está el esqueje, así se manda, más sin embargo el cliente le hace un trabajo. Usted decía que es importante conocer esto porque literatura de ornamentales, y por eso es importante este diplomado, es de que nosotros a veces tomamos literatura y hay del extranjero y tomamos como referencia nuestro manejo con el extranjero. Por poner un ejemplo, el croton en el extranjero lo manejan con mayor luz, condiciones diferentes de temperatura y humedad, porque ellos ya necesitan el producto final, mientras que nosotros son esquejes. De las condiciones varían, y por eso les recomiendo que cuando veamos literatura, nuevamente el extranjero, pues tomamos en cuenta de que es el producto final, y nosotros no. Nosotros son ciclos de producción, partes de planta que exportamos. Dentro del manejo de post cosecha también hay un tema importante, que es la fitosanidad. Y cuando hablamos de fitosanidad, nos vamos a hacer primeramente referencia a los compromisos oficiales que tenemos. Qué bueno que estamos ilusionados, emocionados con los proyectos, mas sin embargo es importante conocer los requisitos que nosotros debemos de considerar. Y en el diplomado vamos a hacer énfasis en dos enfoques. Uno, que aparece aquí en el número, que es el Departamento de Vigilancia, Epidemiología, Fitosanitaria y Análisis de Riesgo. Esto es del MAGA. Con este tema, tal como dice aquí, este sistema de vigilancia lo lleva a cabo, es una captura de información epidemiológica a nivel nacional de las plagas presentes y confirmando ausencia de otras. Información que sirve para que los productores puedan planificar los controles fitosanitarios. Pero hago, en ese caso vamos a hacer referencia de que hay plagas internas, que sí puedo manejarlas, que obviamente hay que controlarlas, mas sin embargo a veces se nos quedan las plagas cuarentenarias, en donde aquí debemos de conocer de que si la aduana que recibe nuestro producto nos encuentra una plaga, ellos son pues bien estrictos, bien severos, porque protegen su producción. Y el tema de la desventaja, podemos decir que en el extranjero, es de que si aduana nos encuentra una plaga en una caja, pues todo el embarque, si son 1,000 cajas, las 1,000 cajas. Y de ahí entra temas de trazabilidad para poder nosotros de alguna forma proteger nuestra producción. Pero vamos a dar a conocer en diplomado de qué debemos tener cuidado, de qué plagas cuarentenadas. Porque también hay plagas que sí acepta Estados Unidos, porque o la tiene. Me refiero a la acepta, quiere decir de que con temas que tenemos libertad de exportar, mientras que hay otros cultivos que no. Entonces vamos a hacer referencia a esto. Y el otro tema, podemos decirle de cajón en la parte de fitosanidad, es el segundo, que en este caso nosotros hacemos, le pusimos el nombre procedimientos para importación y exportación. Esto es otro enfoque del MAGA. Nuevamente son requisitos que debemos de conocer. Guatemala tiene una, como sabemos, diversidad de plantas, que a veces el cliente del extranjero nos dice, mire, necesito que me produzca esto. Entonces ahí entra uno y va al MAGA y investiga. Y si es un producto que no ha entrado ninguna vez a Guatemala, viene por decretos, el MAGA viene y dice que hay que hacer un análisis de riesgos de plagas. Ese análisis de riesgo es porque nunca se ha ingresado. Y entonces aquí ese estudio, la gremial ha hecho un buen trabajo con el MAGA actualmente, en que los estudios de ARP les han bajado el costo y han tenido ciertas desventajas, porque normalmente son $6,000 que hay que pagar por un análisis de riesgo. Y salen 6 meses mínimo. Pero esto se da en plantas que son nuevas, que el cliente quiere. Entonces, para las empresas, para los colegas que estén interesados en exportar, un requisito es que le pida a su cliente que él investigue qué requisito necesita para importar, y nosotros los cumplimos a través aquí de Guatemala, a través del Ministerio de Agricultura.
Entonces, sí, dentro de los requisitos va a ser bien específica la plática, pero les adelanto que son certificados de origen. Este que está aquí es un certificado fitosanitario que extiende el MAA cuando ya cumplimos todos los requisitos. Cuando ya cumplimos los requisitos de factura, de orden de compra, que se permite el cultivo, que venga con información de que se aplicó cierto pesticida por tal plaga, así se va a hacer. Entonces, este tema también es dentro del diplomado clave porque son partes oficiales, ¿verdad? No solamente vamos a producir y a producir y de repente no tenemos las condiciones para exportar. Siempre en el tema de post cosecha y en el empaque. Y aquí va el tema de competitividad también, porque nosotros, nuevamente, ¿qué quiere el cliente? Y aquí en la diapositiva esta de la izquierda donde dice empaque, aquí vemos suculentos. Ya en el empaque de suculentos hay formas de trabajar, pero normalmente nosotros le decimos FOB o SIF, que en general son situaciones de cómo paga uno el embarque, el envío. Normalmente el cliente es el que en algún momento busca la entidad que le va a importar y ahí es donde entra uno en negociación con su cliente si, el precio. Pero en el caso del empaque, obviamente debemos de ser bien competitivos. ¿En qué sentido? En aprovechar al máximo el volumen. Sabemos que en el tema de Comex, en el tema de aéreo, pues hay un término que se conoce como peso volumétrico, que es el que toma el valor. Entonces debemos de ingresar o de empacar la mayor cantidad de esquejes o partes de planta para que obviamente nuestro costo se reduzca. Y eso hay mucha experiencia en Guatemala aquí en las fincas. Hay productos tan nobles que solamente con el empaque de cartón, temperaturas normales de 10 a 12 grados y vámonos. En el lado de izquierdo hay otros cultivos que nosotros lo vamos a ir conociendo por experiencia, preguntando, que ya miren aquí ya es un tipo de empaque. Hay que protegerlo, o sea, quiere decir que este necesita una temperatura más baja, necesita ser protegido. Entonces, todo esto lo va uno aprendiendo y lo va preguntando con el cliente. Y aquí confirmamos de que nosotros, como le digo nuevamente, materia prima, de lo que producimos y enviamos. Ahora, la otra parte del diplomado es el tema de sistemas de producción. Y en el tema de sistemas de producción, en esta diapositiva tenemos invernaderos. En nuestro medio también, porque a veces nos preguntamos, ¿qué necesito? Y yo cuando hacemos números, pues obviamente nos espanta ver y decir, ¿cuál es el costo de la inversión por metro cuadrado de una estructura de estas, de invernadero? Imagínense, este es de aluminio, plástico. Aquí vemos que tiene ventilador. Aquí tiene extractores. Es una banca aérea, se nota. Y obviamente el sistema de riego también es diferente. Entonces, hay cultivos de que requieren de este sistema de producción con el fin de darle las condiciones pues adecuadas para incrementar el rendimiento de planta por metro cuadrado. Esto lo vamos a ver, qué plantas son las que realmente se necesita este tipo de inversión, de estructura, que al final compensa, pues, porque sí lo hemos experimentado con algunas empresas en donde la inversión se paga cuando uno ya pues, lo hace de la forma que la planta realmente pues, crezca mejor. Y del lado derecho podemos ver otro tipo de estructura que también es común. Le decimos los aranes o los mayas. Ustedes han visto ahí que son estructuras básicamente de un material especial. Este tipo de mallas que tenemos va a depender del cultivo también. Vemos de que, por ejemplo, de estos tienen porcentajes de sombra que va a ser de acuerdo a lo que requiere el cultivo. En el mercado y de acuerdo a lo que la planta pida, hay zaranes 80% de sombra, hay zaranes del 50%, 60%. Entonces, eso nosotros lo vamos a ir conociendo y aplicando. Pero este es un tipo de estructura o de sistema de producción también que es muy común en Guatemala observar.
Ya después el tipo de poste que usemos va a depender de la inversión de cada quien. Siguiendo con los sistemas de producción también, este que pongo invernaderos vertical, que está al lado, aquí donde está el cursor, lado izquierdo, interesante. Eso es, yo le pongo aquí vertical y hay cultivos que lo tienen, pero hay quienes que tienen un mix. Entonces aquí aprovechando más la estructura. Si se dan cuenta otra vez, invernadero de metal, plástico, miren el cemento, pues obviamente de piso. En este caso es un cultivo de tilancias. En donde se aprovecha de forma vertical el cultivo y imagínense qué cantidad de planta hay por un metro cuadrado, que hay, depende el tipo de cultivo, pero a veces hay hasta 2 metros de esta altura hacia acá y el largo que pues obviamente que tenga el área que nosotros logramos obtener. Entonces, hay formas varias y ahí vienen los temas ya de experiencia que ha tenido cada quien para poder usar este tipo de sistemas. Y por supuesto, hay campo abierto. Hay también cantidad en Guatemala, se manejan muy bien muchos cultivos. En este caso aquí, como pueden ver, son aloes, pero tenemos tilancias, tenemos lirios, tenemos suculentos también. Entonces sí, también está el sistema pues, que le decimos a campo abierto, que en donde nosotros podemos trabajar. Si se dieron cuenta en la diapositiva anterior, en esta de aquí, aquí tenemos suelo mineral, suelo directo, pero en los invernaderos ya se usa otro tipo de sustratos, ¿vale? Y eso se va también en diplomado. Vemos peat moss, arena, arena blanca, arena volcánica, un mix. Entonces, formas de hacerlo hay, y todas estas diversas formas han salido a través de la experiencia, a través de incrementar el rendimiento o el índice de producción de los cultivos que tengamos por metro cuadrado por año. Bien, aquí esto es algo que también nos gusta a muchos colegas, ya la parte técnica, siempre el tema del sistema de producción. El diplomado cuenta dentro de los temas, pues obviamente expertos, colegas, con el tema de nutrición. Y el tema de nutrición también con, pues ya con equipo, tecnología, que vemos que va ya al día, a la mano, pues se vale usar tiras para medir pH, dureza. En este caso aquí tenemos un kit ya para medir nitratos. Entonces, también esto nos lo va diciendo. Pero ahora con pues, el alza de las materias primas, de los fertilizantes, debemos de monitorear qué grado de nutrición, qué cantidad de nutrición tiene el cultivo. Y eso es interesante porque hay que llevar controles, bitácoras de lo que nosotros debemos de tener como ideal o como rango óptimo los cultivos para que estén creciendo adecuadamente. Nos toca el caso de que decimos, mire, la planta está pues, bien, buen color, buen tamaño, pero no rinde. ¿Qué hay? Entonces sí, vamos a ver esta parte de nutrición ya conociendo la conductividad eléctrica, los TDS, que son los sólidos totules disponibles, el pH, algo que hemos hecho énfasis actualmente es también la calidad del agua. Eso se nos escapa ahí a algunos, y la calidad del agua es bastante clave, porque también si es un agua muy dura, muy carbonatada, hay que tratarla, porque esto afecta el efecto al final del plaguicida. Dentro también del tema de qué es de sistema de producción, vamos a ver por supuesto el control de plagas y enfermedades. Y el enfoque del control de plagas y enfermedades pues va a ir ya como se ha hecho por años, pero ahora con más énfasis en el manejo integrado. Aquí esta diapositiva pues muestra el famoso papel hidrosensible que nos ayuda a determinar la calidad de gota. Eso lo vamos a ver cuando ya calibremos equipo, cuando ya veamos el tipo de producto que vamos a aplicar, si es un insecticida, si es un fungicida, y verificar la calidad, la calibración del equipo, cómo está, para ver el tema del número de gotas que nosotros necesitemos y que esté llegando el producto donde lo requiramos. Siempre con el tema de sistemas de producción, tenemos una plática interesante de un proveedor grande en Guatemala,
en el tema de lo que es productos depredadores, productos amigables con el ambiente. Aquí en esto podemos ver una combinación de una trampa de plástico con un color pues amarillo, que es el tradicional. Sin embargo, sabemos que los colores van a depender realmente del tipo de plaga que tengamos. Es importante conocer eso, no porque alguien pone amarillo, yo pongo amarillo. No, vamos a conocer ahí por qué amarillo, por qué celeste, por qué blanco, por qué rojo. Y lo que observamos aquí es un atrayente, feromonas. Entonces, estamos evaluando eso. Se han hecho varias pruebas con varios colegas y estamos ahí en ese tema de las feromonas como una alternativa para bajar la presión de los productos químicos. Y, por supuesto, en el tema siempre de control de plagas, va la parte de los depredadores. Como les repito, hay un tema bien específico donde vamos a hablar del tipo de depredadores para tipos de plagas, para trips, para mosca blanca, para pulgones. Ya hay en nuestro medio también para nemátodos y también ya sabemos que hay también para el tema de los hongos. En el tema de bacterias también hay alternativas ahí que sean amigables con el ambiente para poder pues hacer un buen equilibrio de protección del ambiente, de las personas en el sistema de producción, porque las plagas, como les repito, son importantes, que si nos detecta Estados Unidos las plagas, como les repito, es serio, porque hemos tenido retención de embarques y quema de embarques por la frontera del país de destino. Con el tema siempre de sistemas de producción, pues vamos a ver lo que es el tema de control de humedad. Normalmente tenemos sistemas de riego. Ahí vamos a ver los diferentes sistemas de riego que usamos y que de alguna forma se necesitan por el tipo de cultivo. Hay cultivos que sí toleran, por ejemplo, un control de riego por aspersión, microaspersión, otros no, otros por goteo. Entonces, de esto lo vamos a ir viendo y también no solamente tener el equipo necesario como los tensiómetros que es que está aquí, hay que confirmar. A veces los aparatos les sucede algo, pero entonces también nosotros en el diplomado vamos a apoyar para crear una cultura de mejor control, de verificación del accesorio tecnológico que tengamos disponible. Sí, vamos a hacer énfasis en el control de humedad. Y aunado a esto, el control de humedad, pues, con situaciones como obviamente el tipo de sustrato. Vamos a tener la herramienta esas disponibles ahí para la actividad. Dentro de los temas también de que se va a ver en el diplomado, también tenemos aquí, le ponemos control de luz y otros. Cuando ponemos otros, nos referimos a la temperatura, aquí la humedad del suelo, aquí la humedad ambiental, y actualmente está ya en uso y bastante de moda este aparatito ahí, que es un medidor de DLI, que así se resume, ¿va? Que es la cantidad de área de luz. En el caso de lo normal, lo tradicional que hacemos en las fincas, algunos es tomar luz con un fotómetro, pero esa luz es instantánea, en el momento. Pero este aparatito acumula la cantidad de luz. Y al buscar literatura que la vamos a compartir, es de que depende del cultivo, así va a ser el requerimiento mínimo de moles, que es la unidad de medida de luz. Entonces, esto, como les digo, es una herramienta mejor porque va acumulando y durante 24 horas decimos, mira, hay tantos moles. Por ejemplo, hay 15 moles, mire, y el cultivo este necesita 20. ¿Qué podemos hacer? O al revés, ¿no? El cultivo requiere 15 moles y tenemos 20, la estamos estresando a la planta. Entonces, esta información también es importante que conocerla y va a ser parte, nuevamente, como repito, de la actividad. En la parte del el último tema y el primero que vamos a ver en el diplomado, que vamos a ver hoy,
es lo que hablamos de botánica, fisiología y desarrollo de plantas. En esta parte de botánica, vamos a hablar en resumen del diplomado, pero va a ser también específico de conocer la familia de los cultivos. El conocer las familias no solamente para mencionar el nombre científico del producto, por ejemplo, son hiedra, severa, helix, y estas cosas es clave, ¿va? Pero por alguna razón también tienen los nombres científicos. Están agrupados en familias porque de esta forma requieren también de alguna forma condiciones similares. Y a veces se nos da pues de que mezclamos familias diferentes en una misma área de producción y las condiciones pues son a veces diferentes. Pues en el mismo tema de botánica y fisiología, vamos a hablar de la propagación y el enraizado. Esto es algo bien interesante porque la mayoría de fincas tienen o deberían de tener su programa de renovación de planta. Porque nosotros, como les repito, producimos materia prima. Tenemos la planta y depende del tipo de planta, podemos producirla 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero sí tiene su vida. Y entonces, cuando hablamos de propagación enraizado, es un tema clave porque normalmente hemos visto algunos casos que el material que usan para enraizar es el que les sobra. Mira, sobró embarque, sí sobró, dicen algunos. Ah, ¿dónde está? Allá está, por aquella esquina. Ah, vamos a enraizarla. Y aún así logran resultados pues, positivos con el enraizado, pero se puede mejorar. Se puede mejorar porque nosotros al final también vamos a hacer énfasis en el diplomado de que el material para enraizar debe ser como el que exportamos. Debe tener las condiciones adecuadas para eso. En el mismo tema del enraizado, vamos a ver los diferentes tipos de fitohormonas que existen para ayudar. Hay plantitas que se caen al suelo y ahí están enraizando felices, otras que les cuesta. Entonces, vamos a mencionar en el diplomado qué tipo de productos son necesarios, pensando en la nutrición natural también, que genera las propias hormonas, fitohormonas, si es necesario también de alguna forma el uso adecuado de estimulantes o hormonas para que si este esqueje, por ejemplo, normalmente me enraiza en 8 semanas, ¿por qué no hacerlo en 4 semanas o 3? Y sí es posible. Hemos tenido experiencias con algunos clientes, algunas empresas en donde sí hemos logrado esto. ¿Y cómo? Pues ahí lo vamos a aprender en el diplomado. ¿Qué tips necesitamos para poder lograr con éxito los enraizados? En la foto esta del lado derecho dice desarrollo fenológico, índices de plantas, producción y partes de planta. También esto es clave, porque cuando nosotros nos comprometemos con el cliente, normalmente los clientes nos piden a nosotros una proyección. Normalmente el cliente nos dice a nosotros, cuando uno hace un trato con un cliente, no es de un embarque. Pues uno, obviamente a nosotros nos conviene amarrar al cliente, por así decirlo, por el año, 2 años, 3 años. Pero obviamente el cliente necesita embarques en ciertas fechas. Entonces, en el diplomado vamos a aprender a cómo poder ciclar la planta. ¿Qué factores necesitamos para poder ciclarla? O sea, ¿cada cuánto la vamos a cosechar? ¿Y qué es lo que esperamos? En esta foto aquí vemos otra vez una hiedra. Esta se ve pero así, preciosa, ¿no? Pero en el campo nos va a decir eso. Sacar nuestros inventarios de producción para poder cumplir con lo realmente del cliente. ¿El color será adecuado o no? El cliente nos lo va a decir. Sucede a veces de que a veces uno no le gusta tal planta, pero el cliente así la quiere, así le funciona y a él le sirve. Pues hay que hacerlo de esa forma. Entonces ahí es clave la comunicación con el cliente para poder cumplir no solo con la cantidad, calidad, sino con las fechas, para ganar confianza. Eso ha hecho a Guatemala bien competitivo. Hemos de aprender eso. Lleva tiempo porque lleva tiempo, pero sí es importante poder conocer. Y como le repito, son herramientas que son tips que vamos a aprender en el diplomado para que nos van a ayudar a cumplir realmente con los estándares del cliente a través del conocimiento de la fisiología y botánica de la planta, ¿va?
En el mismo diplomado, pues vamos a conocer, vamos a hablar también de las partes de la planta. En este caso vamos a decir, bueno, la morfología de la planta. La planta sí tiene realmente su parte aérea, tiene sus hojas, vamos a conocer bien las yemas apicales, las yemas laterales, las axilares, qué es lo que el cliente a veces quiere esta yema o el cliente quiere de aquí para arriba, cómo hacer para que la planta realmente mantenga una actividad constante. Vamos a conocerlo y por supuesto producimos bastante también hay cultivos que también la raíz es fundamental. La parte de las raíces es clave, es fundamental, porque también aquí, también en la parte subterránea existen yemas apicales, yemas axilares y una buena raíz, pues es una parte foliar va a ser un efecto bueno de la raíz. Entonces vamos a conocer también esa parte, sabemos que hay cultivos que vendemos rizomas, que se producen rizomas, por ejemplo, las sansevierias, vemos el caso de agronemas, vemos el caso de defenbaquias, agronemas, lirios, que su sistema clave de producción es en esta parte, rizomas. Bien, en el tema siempre de para ir terminando la actividad de hoy, vamos a conocer, como les decía, la clasificación, por lo menos de las principales plantas que en Guatemala producimos, la clasificación básicamente familia. Vamos a ver de que cada planta de por sí tiene su nombre científico, y no solo ese nombre científico nos ayuda, porque este es el nombre científico de cada planta, pues es universal. Aunque no sepamos inglés, holandés o alemán, pero si mencionamos el nombre científico de un cultivo, pues el cliente lo conoce. Pues en el diplomado también vamos a hacernos tiempo para poder conocer, por ejemplo, en este caso, las bromelias. En el caso de las bromelias, vamos a ver de que no es enfoque del curso, pero el más común es la piña, ¿va? Que sí la comemos constantemente, y Guatemala son los productores. Pero luego sí, el resto, miren que aquí en las fotos, pues las podemos conocer. Guatemala, y vamos a ver más, en el tema de botánica, que la bromelia es una de las que más géneros y especies existen en el mundo. Y del lado derecho, la familia esta es Asteraceae. Es otra familia que tiene cantidad. Vamos a ver ahí la cantidad de géneros y especies que tiene. Y las asteráceas, pues como también se conocen las compósites, las famosas flor de muerto, las gerberas, aquí las pueden ver. Eso lo vamos a ver en el diplomado. Y pues con esto, pues estamos terminando la charla, la actividad de hoy para que nos acompañen en el diplomado la próxima semana y damos pues espacio a si hay algunas preguntas ahí, por favor, que las pueden hacer. Claro que sí, hay preguntas y procedo a leerle. Gracias. ¿Qué apoyo podemos tener cuando no tenemos la capacidad de producción a exportar a gran volumen, pero podríamos exportar consolidado y captación de clientes? Sí, es en ese sentido hemos visto de que cuando se consolidan, he visto que más es en la parte logística, en los embarques. Uh-huh. Ahí hemos visto que hay más consolidación, pero en producción ahí sí que va a depender del grado de relación que tenga uno con otro productor. Obviamente en saber la identificación del producto que cada quien va a aportar para cumplir. Y pues yo creo que sí es factible. Hay tal vez un par de casos aquí en Guatemala, pero el más común es el que se da es en la consolidación del embarque ya como tal, en Convex. Uh-huh. Sí. Ok, perfecto.
Me comentan acá que les interesa el tema de rosas y crisantemos y quisieran saber qué tanto se estará abordando este tema en el diplomado. Realmente, como nos dimos cuenta, son más de 10 familias, bastantes, pero hay una base. Y ahí los exhorto a que sí participen, porque hay una base que aplique en general. Y ya el momento que cada actividad se vaya dando, participen y hagan sus preguntas concretas del cultivo, porque no podemos venir y enfocarnos, por ejemplo, en rosas. Vamos a enfocarnos en follajes. Vamos a enfocarnos en rizomas. No. Vamos a hablar en general y, por supuesto, cubrir y cumplir con las expectativas de cada uno. Entonces, esa dinámica se va a ir dando y lo que recomiendo es participar y hacer las preguntas en su momento, en cada módulo del cultivo en particular. Ok, perfecto. Y también ahondando en eso, tenemos un módulo cero en el cual tratamos de perfilar a cada uno de los estudiantes y esa información se la pasamos a nuestros docentes para que sepan y puedan customizar los conocimientos que están compartiendo. Acá me comentan, ¿cuáles son las temperaturas que deben tener estas plantas para ser exportadas? Está bien. En general, hemos visto que hay, en el caso de, por ejemplo, follajes. Y cuando hablamos de follajes, puedo mencionarle las hiedras, las diefenbaquias, los potos, que son los golden potos, o la famosa hoja de teléfono, ¿va? Que se le conoce, o la hoja de la suerte, que son las diefenbaquias. También aquí puedo mencionar algunos esquejes de hiedras, aglonemas. El rango de temperatura es de 8 hasta máximo tal vez 11, 12. Yo conozco algunas empresas que increíble, pero en su área de producción no tienen cuarto frío, sino que solo tienen un cuarto ventilado. Sí, entonces hay plantas muy nobles en ese sentido, pero también hay otras que pusimos ahí en los empaques que sí necesitan de 2 a 5 grados centígrados, pero protegidas, no expuestas directamente. En ese caso, las rosas las exportamos de 8 grados hacia abajo. Y es una gran ventaja que este mismo diplomado y los mismos asociados de una forma sana han hecho presión con Convex y atrás con apoyo de la gremial. Y por eso es que la ventaja es que en Convex ya hay cuartos también especiales. Miren, ahí dice, mire, este es follaje normal, es rosa, ¿qué es? Entonces, de ahí ya, de esa forma ya ellos ingresan ahí su producto, pero como les repito, fincas en Escuintla que no tienen cuarto frío, solo tienen un área techada, protegida con ventilador porque la planta es muy noble. Obviamente hay que darle un tratamiento previo a la planta para que tolere estas condiciones. Uh-huh. Y hay otras que hemos embarcado con gel frío o con hielo, porque amerita eso. El cambio que va a tener en el transporte es clave y por eso se protege. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, ¿recomienda el diplomado para quienes aún no tienen plantación? Tiene una parcela de tierra y tiene potencial para ello, pero todavía no están en producción. Claro que sí, de eso se trata, porque aunque no lo van a creer, pero hay quienes que tenemos el conocimiento, pero no tenemos la tierra. Entonces, no, si tiene tierra, qué bendición, qué bueno, aprovechemos, porque lo importante va a ser que a través de este diplomado, después nos contacten y nos digan, mire, visítenos, mire, mi finca está aquí, pues la visitamos, hacemos un diagnóstico, qué temperatura, qué humedad, y vamos, entonces ya le hacemos planes de manejo para decir, mire, si aquí en esta área sí se puede dar esto. Y algo interesante para los nuevos, en este tema y no nuevos, es de que los fundamentales son, nosotros decimos, intensivos. ¿Qué quiere decir? En una manzana, imagínense, 7,000 metros cuadrados, vamos a tener hasta 50, 70 personas trabajando porque es intensivo. Entonces, y por esto el tema de competitividad, comparado con los cultivos extensivos, por ejemplo, la caña, el café, ¿verdad? 50 manzanas de café con 5 personas trabajando. Solamente en cosecha hay bastante gente y de ahí ya no hay nada. Esa es la ventaja también de estos cultivos. Entonces, vamos a generar una cantidad de trabajo increíble, directa e indirecta. Imagínense el que nos va a comprar el cartón, el que nos va a comprar el nylon, el que nos va a comprar, el va a vender el riego, el transporte.
la carga aérea, o sea, estos cultivos generan una cantidad de trabajo directo e indirecto que no se imagina. Sí, delen con confianza, no tenga pena. Si no tiene nada y tiene el área, tiene lo mejor. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Aquí dice si es un solo pago del diplomado, ahí les respondo yo. No, tenemos diferentes formas de financiamiento, distintas opciones de pago. Ahí sería de contactarse. Les coloqué el link de nuestra página donde hay mayor información, ahí pueden descargar, les podemos asignar algún asesor que les pueda orientar. Me interesa, dice acá, el tema de producción de tildancias. ¿El diplomado tendrá algún enfoque en este tema? Ya lo habíamos comentado, sí. ¿Verdad? Que esto depende del módulo cero y de las preguntas que ustedes vayan haciendo. Ya aunque, que tengo permítame, ¿sí, perdón? Sí, en este caso, sí. Tildancias es un cultivo que podemos decir, si hablamos de Guatemala, tildancias. Estamos bien posicionados. Por lo tanto, sí hay prioridad en ese sentido. Y no es porque el otro cultivo no convenga, no. Es porque también tenemos una presión del extranjero y nos conocen a Guatemala como los mejores de tilancias. Obviamente están produciendo en otros países, pero por eso es que en el tema de tilancias, qué bueno que lo tocaron, porque algo que en la parte fitosanitaria se va a tocar es el tema de CONAPE. CONAPE, como sabemos, es una institución que vela por la protección de los cultivos y que no solo es protección, sino que no se extingan. Y las tilancias tienen, de alguna forma, tienen protección, pero eso no significa que no lo podamos hacer. Sí, claro. Se puede hacer, sí se puede producir, comercializar, pero respetando lo que es la parte de CONAP. Excelente. Sí, dice que ya tiene entendido que representan un gran porcentaje en la exportación. Otra pregunta acá, dice, ¿el programa será virtual o presencial? Es 100% virtual. Vamos a ver. Esta es otra pregunta, creo que va para mí. Dice, buenas tardes, como el diplomado comienza a las 4, ¿habrán clases grabadas para la gente que trabaja y sale, por ejemplo, a las 5? Sí. La asistencia, necesitamos el 85% de asistencia para que podamos entregar el diplomado. No hay exámenes, así que nuestra manera evaluativa es la participación. Sin embargo, cuando existen, por ejemplo, con una carta de su trabajo que usted sale a las 5 y que solamente se va a poder conectar una hora y que tiene ese su compromiso, podemos hacer una excepción. Obviamente tiene que entregar ensayos para que se le pueda validar. Eso se hace en casos excepcionales, pero con mucho gusto estamos para apoyar y para fomentar el conocimiento. Aquí tengo otra pregunta para usted, ingeniero. Dice, ¿cuánto es el monto mínimo de inversión para la siembra de plantas ornamentales? Buena pregunta. Ahí preferiría que ahí hay información mía al final aquí de en donde pueden contactarme, porque va a depender de lo que vimos hoy. Por ejemplo, qué tipo de cultivo, qué sistema necesita, si va a ser a campo abierto, si va a usar ya un sistema mejorado como arena, como pimos, qué cultivo es. Entonces, de ahí va a depender la inversión, pero como todo, la inversión inicial es obviamente la más alta. El mantenimiento juega papel clave. Pues ahí sí son, es información muy específica del tipo de cultivo. Dice, le interesa exportar semilla de grama o césped para Centroamérica. ¿Qué tan complicado podría llegar a ser el proceso de exportación? No es complicado. Realmente nos hemos sorprendido con algunos casos en donde solo necesitamos permisos, liberación de embarques a través del MAGA. Más sin embargo, yo lo que les recomiendo, y por aquí también voy a saludar ahí a mi colega y amigo Hernán Perla, de que lo que recomiendo aquí es que hablemos con el cliente, que el cliente haga el trabajo interno, si va para Salvador, si va para Honduras, si va para China, que él nos diga, estoy interesado en que me produzcas X cultivo. Ah, muy bien, haceme un favor. ¿Qué requisito necesitan ustedes? Cuando ellos nos traen los requisitos, ya venimos aquí en Guatemala y hacemos el procedimiento y decimos, sí es factible. Porque entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos importar algo y es nuevo, el MAGA nos pone un RP, o sea, un análisis de riesgo para ver, para no
traer cualquier cultivo que va a traer plagas. Creo que perdí al ingeniero. Ingeniero se encuentra por ahí. Bueno, mientras se reconecta, porque yo no lo escucho. Que nos van a contaminar y van a perjudicar nuestras plantaciones. Entonces, igual. ¿Escuchan ustedes al ingeniero? ¿Estamos? ¿Hoy sí? Ahora sí, yo no lo escuchaba, ingeniero. No sé si los demás también. No, sí, creo que era una señal inestable, pero les repito que la recomendación es que hablen con su cliente en el país de destino y que en su ente oficial, que es el equivalente al MAGA, les diga qué requisito necesita para traer de Guatemala tal cultivo. Y ahí arrancamos. Ok, excelente. Vamos a ver, son muchas las preguntas, estoy tratando de consolidar. Me perdonan si alguien se queda en el tintero, con mucho gusto en el diplomado se las respondemos. Aquí hay una pregunta bonita, ¿es el mismo diplomado del año pasado? Sí, Edgar, es el mismo diplomado, ¿sí ya lo llevaste? Excelente. Vamos a ver, se imparten los días martes y jueves las clases. Que si se toca el tema de semillas y condimentos, como el ajonjolí, por ejemplo, dice. Ahí no, ahí ya es tema ya de sí. Muy aparte, es alimento. Nuestro enfoque es ornamental. Ahora, si el ajonjolí lo van a usar para algo ornamental, es posible que sí, pero de ahí no. Pero como vieron en la diapositiva inicial, tenemos los datos ahí de exportación de semilla, porque sí se exporta semilla, por ejemplo, de geranios, de merigol, pero es ornamental. Sí, claro, y la podemos remitir a la persona que está comentando a la comisión agrícola. Seguramente allí les estarán. Bueno. Muy bien, entonces allí estamos. Gracias a los que llenaron el link para mostrar su interés de poder pues participar en la opción, ¿verdad? De tener estas becas parciales para no asociados de AGEX. Vamos a proceder a hacer un pequeño sorteo de todos los participantes. La verdad es que nos es muy importante pues tener sus datos, que podamos hacer pues estas actividades, que ustedes puedan conocer un poco pues también los diferentes programas que tenemos en conjunto con la comisión, y también que ustedes nos puedan comentar. Miren, nos encantaría un diplomado de esto. Nosotros pues con mucho gusto estamos para servirles y para darles lo mejor. Entonces voy a proceder a proyectar acá mi pantalla. Lo voy a quitar de por acá. Ok, ahí estamos. Excelente información, ingeniero. Nos están ahí felicitando. Muchísimas gracias. Aquí tengo las personas que están inscritas. Vamos a sacar las opciones. Voy a sacar dos ganadores y dos suplentes. Y muy bien. Vamos en 3, 4, 2, 1. Y Otto René Contreras Valdés y Luis Antonio Morataya, si ellos no tomaran las becas parciales, tenemos a Aida Pinot y Darwin Alexis Cifuentes Ponce. Así que los vamos a estar contactando. Ingeniero, muchísimas gracias. Y por acá tengo a Brigitte Oprock, la gerente de la comisión, quien trae un mensaje muy especial para todos los participantes, para los 45 participantes que estamos hoy. Brigitte, no sé si me escuchas. Ok,
Creo que no. Muy bien. Ingeniero Tobar, ¿tiene algunas palabras de así para llamar a la reflexión de que se inscriban con nosotros? Sí, bueno, gracias nuevamente por tomarse el tiempo a esta hora ahí de estar con nosotros. Y sí, los exhorto a que terminen de decidirse. Vale la pena. Guatemala es un país con buenas condiciones, como hablamos, para poder entrarle a estos proyectos. Yo sé que algunos están por ahí ya iniciando, otros que no, pero sí, va a ser una información bien valiosa, incluso para los que de alguna forma participaron, van a haber algunos cambios, porque seguimos actualizando, y sí, este tipo de actividades nos ayudan a ser mejor competitivos, vamos a demandar, y yo les digo que la competencia no está interna, está afuera. Entonces nosotros aquí adentro en Guatemala, los felicito a los que ya están en la actividad y que sigan adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Brigitte, ¿podemos intentar conectar? Ahora sí. Ahora sí, ajá. Me tenés aquí enmudecida. Yo voy a pasar. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Liz, por el apoyo. Gracias a nuestro experto Víctor. Pues que les dio esta masterclass este día. Pues nada, como ya le repitieron ellos, este es un diplomado que creo que incluye todos los temas más importantes para poder producir y exportar plantas ornamentales, follajes y flores. Vamos a tener verdaderamente expertos nacionales e internacionales súper de alto nivel. Aquí no es de que hay el cualquiera escogimos, verdaderamente rebuscamos a los expertos con más renombre en cada uno de estos temas. Por ahí preguntaban si era el mismo diplomado que el año pasado. Pues sí, ¿verdad? No podemos cambiar muchos temas porque los temas pues son básicos, el tema de plagas y enfermedades, de producción bajo invernadero, post cosecha y empaque, claro. Pero pues le estamos metiendo a algunos expertos nuevos, estamos metiendo algunos temas nuevos. Entonces, pues igual los que ya lo llevaron y lo quisieran llevar para un su refresh por ahí, creo que les hace bien, o pues ayudarnos a recomendárselo a las personas. No sé si Liz se los comentó, pero verdaderamente el año pasado tuvimos 98 inscritos y todos fueron buenísimos comentarios. O sea, no les estoy diciendo mentiras, fue una retroalimentación, todos quedaron contentos, satisfechos. Yo creo que esto habla muy bien del diplomado en sí, de su contenido, de los expertos y por supuesto de la organización que nos ayuda, la Escuela de Comercio de Agexport. Así que esto era todo lo que yo les quería decir, que se metan, que no pierdan la oportunidad. No creo para nada que el precio sea caro, creo que está súper competitivo a comparación de otros diplomados, y en este les estamos dando 50 horas de calidad que les van a servir para su futuro. Así que ahí los dejo, les agradezco de nuevo Liz y Víctor por su participación, y pues estamos a las órdenes para ustedes cuando se quieran inscribir. Feliz tarde. Feliz tarde, Brigitte. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Yo creo que mejor mensaje para cerrar no hemos podido tener, así que muchas bendiciones, los vamos a estar contactando y gracias como siempre por ser parte de estas masterclass. Que tengan una linda tarde.